Vamos a escuchar música. En Truanes, en esa película a la que hacíamos referencia ahora durante la entrevista de Paco Rabal, Paco tiene una hermana y ese papel lo interpreta Lola Flores en una colaboración especial. Paco y Lola Flores se conocen hace muchos años. Lola dijo en una ocasión hace ya tiempo que Paco Rabal le parecía el actor español que mejor trabajaba. Pues bien, Lola Flores va a cantar para Paco Rabal y para todos ustedes, y todos nosotros por supuesto, una de esas canciones de amor, una de esas desgarradoras canciones de amor que ella canta. Lola, que como siempre sigue en primerísima línea. Ya está con todos ustedes y en directo canta Vete ya. Adelante. De la vida, pero por mucho que se ame, hay un momento que si uno de los dos se duerme, hay que decir siempre: no te lo vayas a creer, porque yo te adoro, pero arrastrarme no me va a ver arrastrar. Así que piénsatelo, aunque la procesión vaya por dentro, si te quiere ir, vete ya. ¡Ale! Yo sé que está esperando este momento. ¡Ale! Te veo como perdido en un desierto. ¡Ale! Por mí no esperes ni un minuto más. ¡Vete! ¡Vete ya! Es que te veo como mirando de reojo. Tanto, si me río me enojo, es que ya no sé si te parezco bien o mal. Y es que te veo sufrir por los rincones, esperando, esperando si me río me enojo. La puerta o dejarla cerrar, no te detenga, ya tienes libertad. Si ese es tu destino, vete, no me quedas, que ya no sufro, que ya no lloro. Por mí no te preocupes, que no me pasa. Ah!
más por mí, te lo suplico. Es que no te das cuenta que me está dando igual, que ya por ti no lloro ni doy grito. Vamos, que no te estoy pidiendo que te quedes, que te quedes, que te quedes más. Y es que te estoy viendo sufrir por los rincones, sin saber si llorar o que te perdone, si abrí la puerta o volverla. Tienes libertad, que no te das cuenta, que ya no lloro, que no doy grito. Por mí no te preocupes, que no me pasa nada. Pues con la segunda canción de Lola Flores de esta noche, que sigue cantando canciones de amor. En este caso, la canción se titula La viuda enamorada. Lleva letra de Rafael de León y música del maestro Solano. Lola Flores con todos ustedes. El amor de la familia, el amor de la amistad tan difícil y el amor, amor. Pero nosotros los españoles tenemos una falta muy grande, que nos gusta siempre criticar al vecino de enfrente sin fijarnos nuestros propios defectos. Y sobre todo cuando una mujer se queda viuda con hijo, aunque tenga 35 años según la gente, esa mujer no tiene derecho a amar a nadie más. Y eso no debe ser así, porque solo se vive una vez. Ahora todavía hay, en cualquier lugar de cualquier pueblo, que por un gran amor le hace frente al pueblo, a los hijos y a lo que se le ponga por delante. Escuchen estas palabras y esta canción. ¡Ale! ¡Ale!
Porque yo, Señor, Señor, estoy muerta de amor, Señor. Muerta de amor. No lo sabe mi pulso, ni mi pierna, ni el eco de mi voz. ¡Ale! Ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en el jardín de amor y calentura. Y yo estoy muerta, Señor. Muerta de amor. Como una gacela, como un agua redonda en la cisterna, o un perro de amarilla dentadura. Muerta de amor, Señor, y es Corpus Christi. Y he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaros siniestro. La gente, sin asombro me ha mirado, y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarle. ¡Triste Padre nuestro! Thank you.
fiesta y que en mi jardín sin flor florezca la primavera. ¡Hombre! ¡Critica y me diga! ¡Hombre, niño, tu jardieta! ¡Que yo de tanto que vengo no sé si estoy viva o muerta! ¡Pero es que yo soy un día no tengo de derecho a que piensas! Después de este torbellino fantástico de Lola Flores, vamos a dar paso a la publicidad, pero inmediatamente volvemos a estar con ustedes. Hasta ahora mismo. Vamos pues a escuchar a Lola Flores en su última actuación de esta noche, en una canción que se titula Embruja. Sigue hablando de amor.
Cuidado, Arrabal, no vayas a caérseme de la silla con tantos entusiasmos. Es como la hija de una tarántula surrealista y del arcángel San Gabriel de la Gracia. Es algo maravilloso esta mujer. Qué barbaridad, pero está usted casi traspuesto, ¿no? Un poquitín. Les tengo que confesar que ha estado a punto... Le ha faltado poquísimo para levantarse e irse a bailar con Lola Flores. Quizá hubiera sido casi, ¿no? Ha estado a punto de irse a bailar con ella. Me gustaría que aceptara.